Y bienvenidos a un nuevo streaming de Wall Street Panda. Aquí estamos otro día más. En esta semana, ya por fin de vuelta más a menudo a trabajar desde casa. Y le damos como no la bienvenida y un fuerte aplauso para el ganador del torneo, señor Xavi Trader común, ¿Cómo estamos? Bueno, bien, The Winner, the Winner. <laughs> the winner, the winner Bueno, luego si eso lo repetimos. Ahora mismo no hay ni el tato que nos escuche. Así que nada. Oye, pues felicidades, tío. Primero de todo, eh, por el torneo, tío, que has hecho. Alucinante el, el nivel de profi que has sacado, cabrón o sea, Ya nos explicarás eh, A ver cómo, cómo te lo has montado, tío Que, por cierto, ya eh, hay gente que me ha dicho Hostia, el tío este, el chico común y Dice, vaya estrategia tiene, a ver si aprendes de él <laughs> Y digo, tócatelo, hueón Digo, vaya hombre Es al revés, Nada, ni mucho menos, tío. Ahí te ha ganado te has ganado el, el, el apodo ya de Master Trade ahí con ese pedazo de torneo. Que recordamos que cuánto ha sido: 70.000 pavos de beneficio, no me acuerdo ahora. 71 300, o algo así. No Madre me mía, hacer, qué, pero... qué burrada, tío. Felicidades, enhorabuena. Y bueno, vamos a ver ya si empezamos ahora a, a con la operativa normal, tío. Porque lo bueno de. Bueno, que a todo esto, los que no lo sepan, he quedado cuarto eh, de 80 y pico, creo que era en, en el torneo. Tampoco está nada mal, teniendo en cuenta que solamente he podido operar. Espérate, que me estoy metiendo donde no es, ¿sabes? Espérate, ahora. Teniendo en cuenta que solamente podía operar eh, casi todos los días de noche, que a una hora ya fatal, eh, me doy por satisfecho y estoy contento del resultado. Así que, eh, de coña. Eh, bueno, pues vamos a ver los, eh, cómo está el, el mercado. Aquí tenemos ya el Nasdaq, la Grasilla. Volvemos a la operativa normal, que aquí vamos a poner. Eh, a ver un segundo, esto era. Oro, no, esto vamos a poner aquí que lo que es en realidad. Eh, espera, déjame abrir. Esto ahora lo que tengo aquí es el El micro NASDAQ. Sí, Nasdaq. Sí, sí, no, pero que estoy poniendo las pantallas micro vale, nasa ¿Tienes que quitar todo esto de cuenta, torneo de trading? Sí, sí, espérate, dije ¿Es que lo tengo todavía configurado el otro día, pues nada, esto ya fuera. si sí quiero quitar esto. Eh, ¿Lo tengo en alguna pantalla más? Está fuera. Eh, sí, fuera. Arriba no tengo nada ya, vale. Y la pantalla de arriba no tengo nada. Las órdenes ya aquí no hay nada, perfecto. Pues venga, ahora sí, vamos a empezar ya a darle caña a esto. Que me ha gustado mucho, mucho el torneo, tío. Pero reconozco que me ha alterado un poco la operativa. En el sentido de que esa agresividad de lanzarme a saco, tío. Claro, ahora cuidado que volvemos ya a lo, a lo normal, ¿sabes? Así que vamos a tener cuidado. A ver, esto un momentito, que esto de aquí. Quiero moverlo un poco que se vea que es el micro nasdaq ahí está ahí ya se ve vale eh, ahí guardamos micro nasdaq así se ve lo que estoy operando y vamos al Nasdaq, ahí está, perfecto. Pues venga, eh, está bastante interesante el día después de, como vemos aquí, eh, ataque de nuevo a la zona de la resistencia que tenemos en los 16.400. De momento el precio no ha podido. Está ahora mismo corrigiendo un poquito. Eh, me estaba dando ya señal de cortos, pero eh, la hora que es no puedo hacer ningún, ninguna entrada. Abre mercado en escasos eh, siete minutos. Muy buenas tardes, eh, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido al streaming. El Peluca Trader, muy buenas, ¿qué tal? Eh, buenas a la people. ¿Cómo bambus, sabrosón Buenas, me gusta, me gusta tu saludo. Bienvenido al streaming y nada, vamos a seguir con el análisis. Eh, vemos eso, que el precio ha intentado volver a atacar, no ha podido, está cayendo ahora mismo. Eh, me da la señal de cortos eh, tras este intento de suya no podía. La entrada en corto me he dado aquí, pero como digo, eh, a falta de 7 minutos de la apertura, no puedo entrar. Así que quiero esperarme a la apertura, que esto haga lo que tenga que hacer y esperaremos en, otro, en otra zona el precio si es que nos quiere dar alguna entrada. Si nos la da bien y si no, pues paciencia hasta que veamos alguna otra eh, posible entrada. Un segundito, que esto quiero ponerlo bien, que si no. Eh, vamos a ponerlo ahí que pueda ahí está manejarlo bien ahí está eh, zonas que me puede interesar pues hombre esta zona sí aunque está un poco dilatada la zona 240 y pico no es especialmente buena, pero bueno, aquí podemos tener una zona de soporte. Si sí se mantiene aquí en este lateral que parece que está haciendo, de momento parece que nos ha hecho este doble techo en esta zona de aquí, aunque en una hora ya vemos que este doble techo en realidad son mucho más toques que prácticamente estamos en un eh, lateral, bueno, no lateral porque está bajando bastante, pero que vemos aquí que esta zona. Pues eh, las zonas de resistencia pues lleva activa pues desde el 6 de noviembre, ¿de acuerdo? Así que veremos a ver si esto quiere romper Hombre, yo imagino que tras una buena corrección el precio intentará romperlo Más que nada pues para la bien conocida, el bien conocido rally de, de diciembre Así que veremos a ver qué, qué hace De momento esto vamos a esperar a ver a la apertura Faltan 5 eh, minutitos y a ver que, cómo está la cosa eh, Muy buenas tardes a trading para novatos eh, ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Buenas tardes también a eh, Fair Space. Muy buenas a Prebolsero. Sampere46. Moja Scalper. Perdón, que no se había visto saludando a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al streaming. Por cierto, quiero reconocer aquí, eh, Bueno, primero, lógicamente, como he dicho antes, la enhorabuena a Xavi por el pedazo de torneo, que ha ganado con 70.000 pavos. Eh, y muchas felicidades también a Trading para Novatos, que para ser la primera vez que operaba. Eh, futuros me dio una muy dura batalla el viernes por la tarde en el que estuvimos luchando por el cuarto, quinto y sexto puesto eh, tanto él como otro otro participante que ahora lo siento no, no, me, no recuerdo el nombre disculpa lo tengo que mirar pero eh, cada cinco minutos cambiaba el orden de, de, de las clasificaciones y tuve que estuve operando hasta el último momento para ganar el cuarto lugar y me dio muchísima muchísima batalla tanto Carlos como el otro compañero que estuvo en el en el final en el sexto puesto. Así que Carlos felicidades porque es alucinante que eh, operas también futuros siendo la primera vez. Eh, Carlos eh, ya sabéis que tiene su propio canal de, de YouTube en el que opera acciones americanas. Así que bueno tras este salto a los futuros has hecho una actuación eh, impecable. Así que muy bien. ¿eh? Sí, sí, me, me, hiciste, me hiciste sudar, ¿eh? Ya se, se lo iba diciendo a Xavi. Dios, madre mía, que a la que me descuido, cada cinco minutos se actualizo. Uno me ha adelantado, luego del otro adelanta al otro, luego me meto yo y fue bastante emocionante. La verdad que me gustó mucho. Estuvo muy guay, tío. Me gustó mucho, fue muy emocionante y divertido. Así que nada, ahora solo falta ver cuándo llegan ya los premios. <laughs> Todavía no, no sé nada, pero bueno, ya vamos a darle tiempo que puedan organizarlo todo y ya preguntaremos a ver cómo, cómo está la cosa. Claro, ahora viene lo, lo más importante, que es recibir eh, los premios. Bueno, cuando de esto ya lo, ya lo sabremos, porque Trading para Novatos también tiene premio, así que... Sí, sí, no, tiene además Trading para novatos, eh, una cuenta fondeada, así que de puta madre, con perdón. Sí, es que dice, ya os vi, que estuvisteis ahí mano a mano por el puesto de Champions, sí, sí. Eh, fue eh, desde las 5 de la tarde hasta la, las 9. O sea, tú, no pude dejar de, de operar porque metía un tren, me ponía cuarto. Eh, Acabo un rato refrescaba y Carlos, eh, tri, Carlos de Trinipanomatos me había adelantado. Eh, Acabo un rato refrescaba y mientras, bueno, mientras esperaba por una operación, porque no quería entrar por entrar, mientras esperaba una operación, el otro el otro chico que había se metía por delante y nos adelantaba los dos dios Tío, ¿esto qué es, tío? Y luego, ya, pues nada. Eh, bueno, perdón un segundito, que tenemos ahora el precio en la zona de soporte. Vamos a ver aquí si quiere. Reportar. Ahora mismo, lamentablemente, eh, me gusta mucho esta zona de soporte, pero faltan dos minutos para apertura del mercado. Eh, nos puede dilatar muchísimo el precio en la apertura. No puedo hacer ninguna entrada porque me puedo quedar aquí atrapado eh, hasta la apertura para que luego me pegue un latigazo. Así que eh, paciencia. Eh, ya hoy sí ya he puesto bien el, el límite de pérdidas de de README porque lo tenía puesto únicamente en la, en la cuenta que ya me he fondeado pero no lo tenía no lo tenía puesto espera un segundo uh, vale, ya lo he visto perfecto eh, no lo tenía puesto en esta cuenta nueva con lo cual el, el viernes que probé la cuenta esta nueva parme 400 pavo no no puse el stop lejos pensando que ya el límite el diario actuaría y que va no actuó no actuó así que bueno de aprendí aprendida ya lo he configurado bien y vamos a ver, mira, pues ahora iremos rompiendo el precio con, con bastante fuerza. En 5 minutos, esto es un minuto, pues está muy interesante. Entrando bastante volumen en este momento, cuando falta un minuto y medio para la apertura. De nuevo, eh, no quiero hacer nada hasta que abra el mercado. Eh, yo quiero pensar que esto, antes de final de año, tiene que irse para arriba. Entre otras cosas, porque si no, no habría rally de fin de año. Pasa que esta, este lateral que nos está haciendo aquí esto. Eh, no sé, me parece como que le falta un poco de fuelle. Hemos visto aquí que tras esta corrección el precio, pues ha parado en esta zona de soporte que tenemos aquí. Y de a partir de aquí, pues el precio ha vuelto a subir para arriba. Pero no acaba de poder romper. Y una caída hasta esta zona. Eh, hombre, puede ser una, una caída muy interesante. Voy a marcar esta zona como en caso de rotura. Siguiente nivel. Que podemos encontrarnos. Que sería básicamente de la zona de los 250. Aunque los 300 suele, suele funcionar también. Pero bueno, vamos a ver. La abertura en un minuto, cómo se mueve esto, y a partir de ahí pues atacamos. Eh, no he puesto todavía dónde estamos, en qué nivel estamos las, las órdenes Iceberg, porque va a cambiar totalmente en cosa de 40 segundos cuando abra el mercado. Así que. Veremos a ver. Eh, vamos a ver que voy leyendo mientras. Eh, ya veis, no, pues no, no, no tengo ninguna prisa, además. Eh, de hecho, la cuenta que he ganado no la voy a utilizar seguramente hasta enero. Eh, porque ahora mismo tengo la que ya me he fondeado. Tengo la de esta que empiezo esta cuenta que veis ahora no es la cuenta fondeada ya que de un profe, sino que es otra evaluación que estoy haciendo porque quiero acumular a poder ser eh, me gustaría al menos al menos cuatro o cinco cuentas fondeadas de modo que eh, no necesitas estar tan apalancado para sacar un buen bueno un mínimo eh, sueldo o profit con el cual pues pueda plantearme realmente seriamente dejar el, el trabajo porque me quitan muchas horas de las buenas de trading. Ahora afortunadamente volvemos a trabajar más desde casa, pero no es suficiente y la verdad que bueno estoy ya un poco cansado. Quiero quiero darle un, una oportunidad a esto a tiempo completo, pero necesito un colchón porque tras comprarme la casa me quedé sin él. Así que, veamos a ver. Hombre, eh, Black Cat 384, muy buenas tardes, bienvenida al streaming. Pues abre el mercado eh, hace 27 segundos, a ver qué hace esto. Veremos a ver si quiere recuperar zonas, a ver qué hace y a partir de ahí decidiremos, ¿de acuerdo? Muchísimo volumen, aparte que el precio intenta... No voy a entrar directamente ya hacia abajo en, en aquí porque esto me puede, se puede dar la vuelta en cualquier momento. Vamos a dejar unos minutos que el precio realmente bueno, me diga a ver qué quiere hacer. Eh, esto si fuese el torneo, yo digo yo que hubiera entrado en corto incluso antes de la apertura porque mmm, pinta a cortos, después de este ataque pues, pinta a corrección, pero lógicamente ahora tengo que esperarme a que el precio corrija que realmente me indique que el precio ya no tiene ninguna intención de subir o que me hagan pullback a la, a la zona del soporte roto y a partir de ahí me planteo la entrada. De momento, eh, alta volatilidad en la apertura. Eh, esto entrar aquí en corto ahora mismo es entrar por FOMO, por no querer perderme la caída, justo cuando me puede venir una corrección. Eh, y una corrección aquí ahora mismo es una corrección de bastante dinero que no puedo asumir, ¿vale? Si desde aquí, por ejemplo, donde está ahora el precio, no viene a hacer el pullback, estamos hablando de una corrección de casi 700 dólares. Es totalmente inasumible para eh, esta cuenta, ¿de acuerdo? Así que si esto este de momento, esperamos a ver a que nos dé alguna entrada Bueno, dicho esto, eh, Trading Monkey, hola qué tal, comenzamos Muy bienvenido Trading Monkey, muy bienvenido también moja scalper eh, Ya somos dos puto culo, pues sí, es, es un poco coñazo Porque cuando trabajaba desde casa me lo podía combinar bien De hecho hoy estoy trabajando desde casa, entonces me, me tomo un break a la hora de la comida En vez de una hora normalmente pues me tomo hora y media, hora tres cuartos, me da igual Y luego ya lo recupero después y no pasa nada pero el hecho de tener que estar volviendo a la oficina, y más ahora que tenemos aquí el brote este de, con el COVID y todo el rollo, no me apetece nada porque hasta ahora iba conduciendo a la oficina, con lo cual me da un poco igual. Pero ahora hemos cambiado a la sede central, que es, es, es la hostia como edificio, pero eh, tengo que ir en transporte público y no me apetece absolutamente nada. Xavi, eh, ¿has entrado? ¿Has hecho algo? Porque tú eres de... Eh, me he metido ya y avisarme cuando llevas ya 500 pavos de beneficio. Bueno, <coughs> Entra en corto en el DAX. ¿vale? Pero, ¿por qué no lo dices, tío? Estás ahí hablando y no te quiero cortar Tú, tío. córtame, córtame Aquí estamos para hacer trading Y yo lo que estoy hablando es para rellenar Mientras hago una entrada, pues para que la gente no se me aburra Pero avísanos, que queremos saber eh, Dax, has entrado en corto Sí, los 700 que ha roto Y estoy en corto Vale, ¿en cuánto está ahora que no tengo puesto el Dax? Eh, 15, 6, 90 Vale, perfecto, o sea, llevas 10 puntos ya De, de cortos, ¿no? Perfecto, pues a ver cómo va. Eh, hoy, tema de noticias, tenemos, eh, bueno, durante todo el día tenemos meetings del G7 y hasta las cinco y media no hay noticias que en principio son eh, los test de estrés del banco en Reino Unido, con lo cual no me van a afectar ni por hora ni por mercado. Eh, así que en principio no tenemos más noticias que esta. Bueno, ¿cómo sigue leyendo esto, eh? alucinante? Eh, ¿Ves? Aquí, por ejemplo, aquí es importante a la hora de, de operar. Es eh, reconocer eh, nuestros nuestro, bueno, nuestros sentimientos o nuestras eh, emociones, ¿vale? Que es más que sentimientos, nuestras emociones, perdón. Eh, a ver un momento, dice Mojascar que ¿por qué no comparte Xavi la pantalla? Porque no quiere. <laughs> yo ya sé lo Xavi la, la, la comparte cuando es su streaming, pero cuando está aquí, yo de hecho le digo de compartirla cuando quiera, se pues la pongo aquí en Skype y la veis, pero prefiere hacerlo cuando está en su streaming, con lo cual, pues también está bien, ya que está invitado. Sí, pero también de esto. Te jode el streaming y te va más lento y todo. Sí, no, sí, verdad que por capacidad a veces eh, compartir también pantalla me, me, me deja el ordenar un poquito más lento, pero bueno, en principio, eh, si haces un trick que valga la pena, Charlie, te, te enchufamos y te ponemos, ¿eh? A ver, ahora que ya he abierto el mercado, voy a ver cómo estamos de super órdenes eh, Vamos a ver dónde tenemos, tenemos las órdenes por debajo del precio los 16.280, 16, una orden de unos 8000. Que tampoco es exagerada, está habiendo órdenes bastante mixtas. Nada claro, unas 12.000 la orden más grande que estoy viendo. Pero va cambiando bastante, así que de momento vamos a ver. Eh, muchísimo, muchísimo volumen, lógicamente, en este. En este. En esta vela de 5 minutos. Vamos a ver en un minuto cómo va esto. Momento, bastante volumen. Parece que está secando un poco el volumen. Así que es posible. con Perdón, es posible que el precio ahora pues sí que ir a hacer una corrección. Veamos que además el VWAP se ha quedado plano, con lo cual ya no está acompañando al movimiento del precio. Y eso siempre es un indicativo de que, cuidado, que. Igual, eh, tras un nuevo impulso, lógicamente, podría venir una corrección. Eh, pero bueno, el Vigua siempre, cuando empieza a planarse, señal de que va a venir giro. Fijaros aquí, el precio estuvo haciendo todo el rato el tonto. El Vigua no se creyó nada, que está totalmente plano. Y luego, a partir de aquí, mirad la caída que ha habido. Así que, de momento, el Vigua está aplanado aquí. Ahora parece que empieza a acompañar de nuevo al precio, pero eh, alejándose un poquito. Eh, muy buenas tardes, Bandudo. ¿Qué tal? Lucía Genoese, ¿qué tal? ¿Cuál es el canal de Xavi? Pues ahora mismo os lo pongo. Ah, bueno, ya lo ha puesto Xavi, perfecto. Pues ya está. Eh, eh, ¿Qué más, Moja scalper, Xavi, si pones eh, exclamación común. Y, y das a intro, eh, te aparece ya, para no tener que estar escribiendo todo lo, tu streaming, ya, ya lo he programado, para que solamente poniendo común con la exclamación eso se ponga, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, muy buenas, méritos, ¿qué tal? Eh, Wall Street Panda soy yo, sí que no me saludo Hombre, Juan, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido al streaming He pesado mucho en ti estos días, Joan, eh, porque me notaba cuando estaba haciendo el torneo Que me estaba... En la, en la manera de operar estaba cogiendo... no vicios, pero no me estaba gustando la manera en que tenía que operar para poder afrontar el torneo Así que ahora vamos a intentar volver ahora a la normalidad. Pues venga, vemos ahora sí la corrección que estábamos diciendo ahora. Mira cómo el BWAP ha venido ahora a buscar sí el precio, con lo cual da por buena hasta este movimiento, lo está aceptando. Vamos a ver hasta dónde quiere llegar. Lógicamente, todavía aquí no puedo entrar en largo porque primero estamos por debajo de las medias móviles y segundo, eh, ha habido una caída muy fuerte, muy fuerte y tenemos que primero ver si realmente esta caída ha finalizado. Eh, tenemos aquí, sí que es verdad, tenemos un pivot point, pero vamos a ver si localizamos realmente zonas relevantes donde el precio pues se pueda girar. Aquí donde ha parado, que tenemos? pues tampoco hay nada especial entonces pero te toca el pivot, ¿no? sí pero más allá del pivot point tampoco hay nada especialmente en este nivel pues voy a mirar en una hora en realidad la zona del soporte soporte está más abajo entonces, aquí esto me está diciendo que pues, lo que podríamos estar viendo aquí ahora mismo sería un pullback, que parece un pullback bueno, pero con intención de luego, quizá luego, de seguir bajando. Eh, de momento, mientras estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, como en este, bueno, en este caso el máximo es creciente, el mínimo todavía no, pero en esta así que tenemos máximos y mínimos crecientes, no me planteo el corto todavía porque podríamos incluso llegar a la zona de, de soporte. Y si eh, llegamos aquí con poco volumen, que de momento está viendo mucho, quizá una llegue aquí me plantaría una continuación de los cortos. De momento, aquí toca esperar, eh, no sabemos esto. Hasta dónde va a llegar, podemos plantar eh, si hay algún Fibo y a partir de ahí, pues intentar buscar. Prácticamente tenemos el pullback en, en este caso, el pullback estaría en torno a los 61% de Fibonacci, con lo cual estaría bien. Pero bueno, vamos a ver si se confirma. Eh, vamos a ver esto que tengo aquí, aquí, vale, desde los máximos de esta mañana que serían estos de aquí. No me equivoco. Entonces, ahora vas a operar en la cuenta de, de fondeo. Para la, hacer otra, ¿no? la otra, ¿no? Correcto, sí, porque ah. eh, pese a que ya he firmado los papeles y ya, en principio, he hecho todo lo que tenía que hacer, todavía no me han activado la cuenta nueva, la fondeada. Y luego lo que haré será. Eh, eh, voy a comprarme el replicador este y, para hacer las varias cuentas porque eh, creo que es lo ideal. No estar operando las una a una, sino hago una conservadora e intentar pues hacer las cosas un poco en condiciones. Y para eso prefiero centrarme en una sola cuenta y, y ya está. Eh, pero una cosa, Panda. ¿Qué? Eh, cuando replicas, si ganas, ganas en todas. Pero si pierdes, pierdes en todas. Sí, claro, lógicamente. Pero claro, eh, cuando pierdes, digamos, mi idea no es perder de repente 500 pavos en una, sino pierdes eh, lo normal en una y, y lo haces como lo haces normalmente. Si, sí, por ejemplo, imagínate que dentro de un tiempo me saco una de 100.000. Lo que hago es que el replicador lo configuro... Perdón, que esto ves. Me estoy empanando aquí. Esto se me está yendo ahora. Que cago. Vamos a ver. Ah, espérate, que ahora se me ha ido. Me cago en la leche. Perdón. ¿eh? Es no, ¿lo ves haciendo? Pues, no, no, pues, sí. Que déjeme empanado aquí un poco. Bueno, igualmente esto es. Pero puedes hacer trading y escucharme, ¿no? Sí, 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 sí. Que sí, que sí. Pero es que estaba mirándolo a, 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 al infinito y me queda un pano. Igualmente esta, esta entrada era bastante arriesgada porque son 640 pavos de. De, de stop Y no, no, no hubiera hecho Como mucho lo hubiera intentado hacer en, en micros Pero con micros igualmente Como suelo hacer con cuatro, Hubiera sido también demasiado grande Así que aquí me toca esperar Vale, perdón eh, Pues eso, la, claro, la idea es eh, replicar, eh, claro, hacer las cosas bien Sí que es verdad que el día que pierdes pierdes en todas Pero la cosa es perder poco cuando pierdes Y el día que ganas pues intentar hacer las cosas bien para que sea una buena ganancia O sea, básicamente Lo que busco en una, en, en una cuenta normal Simplemente que se replique y yo no verlo, porque al, al no verlo tampoco pienso tanto en, hostia, que voy palmando, eh, yo qué sé, 150, pero multiplicado por cuatro cuentas, ¿sabes? claro, claro eso, No lo pienso eso, simplemente me centro en operar una, porque así no estoy, hostia, he perdido en esta, paso a la siguiente, pero ya con la mentalidad de que ya he palmado hoy, quiero recuperar la siguiente cuenta, no. Es hacer trade en una sola cuenta, hacer las cosas bien, eh, concentrados y como intentamos hacerlas cada día aquí, y simplemente que se vaya replicando. Si haces las cosas bien, irá bien. Si hace las cosas mal, pues bueno, para eso está el nivel de pérdida eh, en Ritmi que me frenará todas las posiciones. Eh, vale. Eh, se escucha de lejos y bajo. Aquí en Ibón... Hombre, Ibón Azcoitia. Eh, vienes del canal de Tecanfan, ¿verdad? Porque me suena muchísimo. ¿Qué tal? Ibón Azcoitia... O oh, no, o oh, no. Eh, tú también tienes un canal de Twitch, ¿qué narices? Perdona, que ahora estoy, está ahora mismo que no, no me... Eh, no, te, no te colocaba perdona eh, sí, tiene trading también. Eh, si no recuerdo mal era más eh, WordPress no perdóname que me este, es que ahora me pienso, ahora mismo, concentrado en esto y ahora mismo estoy totalmente descolocado eh, pero sí si era de bolsa y si no recuerdo mal eh, WordPress si me equivoco eh, pero vamos que sí que porque yo recuerdo haber visto está en el streaming de, de y tía. o sea que bien por cierto lo recomiendo porque interesante me gusta su paz a la hora de hablar ¿Quería productividad? ¿Ahora solo YouTube? Perfecto, vale. Pues a ello que te había visto en algún streaming porque nos recomendó Aitor de Tecanfan visitarte. Eh, Joan, ¿a quién se escucha lejos? ¿A Xavi o a mí? Supongo que debe ser a Xavi porque lo tengo puesto el volumen de cuando tengo la música. Ah, pues será a mí. Vale, pues entonces te voy a subir. Imagino que ahora se... ¿Habla un poco, Xavi? Hola, hola. Buenas a todos. ¿Me escucháis bien? mira a vez? ¿Sabía que era el tema del WordPress? Perfecto, sí, vale. Pues entonces te, te había situado bien, disculpa. Eh... Vale, pues sí, ahora sí imagino que ahora se sí tiene que escuchar mejor. Ah, pues muy bien. Pues nada, pues bienvenido al streaming A Ivonne y nada, espero que disfrutes de él y te guste. Eh, Xavi, te pregunta por aquí cuál es la alineación para hoy. <laughs> Hostia, lo estaba pensando ahora, de como me han dicho antes. Lo de Lo de la radio, ¿sabes? Entrada, en trading, no sé qué, no sé cuánto <laughs> Vale Dice Carlos de Tremblermatos que se nos escucha a ambos bajitos. Eh, yo pues tengo el volumen de mi micro al máximo eh, y el de Xavi lo tengo al volumen normal de, de cuando se lo pongo y tal. Vale, yo, yo a ti te escucho perfecto, Panda. Eh, claro, man, pero tú me escuchas si... por Skype. Vale, es verdad. Pues venga, vamos a ver ahora este nuevo retesteo aquí. Lo que nos ha hecho aquí es una especie de doble suelo, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí si esto pues, quiere hacer un pullback. A mí el pullback que realmente me gusta es a la zona de este soporte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si aquí lo hace. Me gustaría que lo hiciese con velas un poquito más pequeñas que estas. Aunque, si quiere retomar la caída, es que ahora esta, vez, esta entrada ya en corto ya no me gusta tanto. Por aquí lo he intentado y nos han tirado para arriba. Con lo cual, aquí... Pero pues claro, es que tengo margen. Tengo margen, pero no me acaba de gustar mucho. Así que vamos a ver. Voy a, voy a observar a ver esto como cómo se desarrolla, a ver, a ver un poco los volúmenes que están desarrollando, dónde me cierran las velas y a partir de si sí, hombre Si de repente la vela me, me deja una, una vela martillo invertido o hombre colgado, perdón, estaría fugaz en este caso, eh, igual me planteo la entrada, pero con este rango seguramente me la tendría que plantear con micros y no con cuatro como normalmente, sino incluso con dos únicamente, porque el rango que tengo es muy grande. Y con 4 son, no, bueno, son 200 y pico, pero como esto no me acaba de gustar mucho, eh, tenía que hacerlo con menos porque podría ir en mi contra. En cualquier caso, esto ya se medio para arriba, con lo cual esta posibilidad de esta posibilidad de entrada para el retesteo ya no. Y más teniendo en cuenta este doble suelo, vamos a esperar a ver si se confirma el pulvo a cada zona de soporte. En este caso, a la resistencia. Venga, esta vela ya me gusta más. Pero de nuevo. Son velas con mucho rango en este momento. Y aquí donde se me hace esta forma ya no me gusta tanto. Vamos a ver, igual me planteo la entrada en, en micro. A ver, no tenemos órdenes excesivamente grandes. Eh, de momento estoy... A ver si voy a quitar ahora... El level 2 que me congela todo, perfecto, y vuelve a funcionar todo bien. Vale, pues de momento no veo nada, así que me tengo que esperar. Esto parece que continúa yendo para arriba. Como vemos aquí, está haciendo máximos y mínimos crecientes. Eh, no nos ha hecho todavía un mínimo eh, decreciente con lo cual este de momento esta, esta mini tendencia está siendo alcista, así que vamos a esperar a ver hasta dónde quiere llegar. Primera zona que se podría parar, sería a los 32, y segunda ya la, prácticamente la zona de los 250, que es donde está el, eh, la resistencia. Pues venga, vamos a dejarlo. Nos mantenemos fuera del mercado mientras no lo vemos claro, hasta que veamos algo que realmente identifiquemos. Eh, eh, cuidado que esto sigue pintando cortos. No sí, eh, Carlos, si sí, lo que me estoy planteando es entrar en corto, pero eh, no aquí, cuando se me estaba detando. Aquí sí, me gustaría entrar en corto más en esta zona. Aquí, bueno, aquí tenemos una especie de doble, doble techo que me podría interesar, pero vamos a conocer esta vela, porque es que de momento esto lo que está haciendo es una corrección, pero seguramente hasta llegar a la zona hasta de aquí. De momento aquí me espero, vamos a ver si me permite alguna entrada. No me gusta entrar en corto por encima de las dos medias móviles. Aquí ya parece que intenta arrancar. A ver si hago alguna entrada. Será color micro. De momento me espero. Parece que el precio lo rechazan. Alguno cierra esta vela. Eh, micros. A ver. A ver cómo cierra. Entran en compras. Me espero. No, no uso todavía. Lo voy a poner en la orden de venta. Pero la voy a poner bastante alejada. Porque no me acaba de convencer en este momento. Esto ya le he puesto la orden en el micro, como veis aquí, muy alejada para que no se me ejecute, porque no me está gustando mucho lo que estoy viendo aquí. Eh, de hecho, esta vela ya, esta posible entrada que me está dando la vela anterior, esta vela ya me la está anulando, así que de momento quitamos. Order y nos seguimos esperando. Aquí han en entrado, fijaos que la vela está yéndose para abajo, le han dado la vuelta completamente y va, va a cerrar hacia arriba. Así que eso denota fuerza alcista, con lo cual aquí no me quiero plantear el corto. Vamos a ver si el precio viene a buscar el up en, en un minuto. Que este BigWap aquí no creo que esté muy bien puesto. Porque lo tengo diferente en el Nasdaq Mini. Ah, pues sí, pues entonces el que no está bien es el Nasdaq Mini. A ver. Vale. Leches. Pues sí que cambia la cosa. Pues venga, vemos aquí el Nasdaq Mini. Ahora sí parece que está cogiendo un poco más de fuerza. Vamos a ver hacia dónde quiere ir el vivo para viendo a buscar el precio con lo cual me voy a mirar de plantear entrada en este caso eh, mucho rango para entrar en el mini con lo cual si hago entrada será en el micro vamos a volver a poner Order submitted. Orden, pero todavía no entro no entro todavía estoy donde estoy en esperar ahora, ahora cambio la pantalla eh, un segundito 4, 3, 2, 1. Venga. Vamos a ver si quiere tirar para abajo. Estoy justo eh, en la rotura de los 300. Vamos a ver si tengo algún orden demasiado grande los 300 que me tenga que parar esto. Nada especialmente grande. 302 tengo una orden de 3.000 contratos que me tendría que desaparecer. De momento estamos aquí. Y si entramos serán con 4 micros. Venga. Acabo de entrar. ¿4 micros? Sí. 4 micros porque el rango es muy grande. Vale. Claro, si entro con el mini eh, es demasiado. Vale, vale, vale. Aquí. Venga, vamos a ver. Así si vamos a cerrar el primer. los dos contratos. Venga, vamos a ver. Cierra el primer lote. A puntito, todavía no. Todavía no. Oh, esto se nos ha dado la vuelta ahora. Joder, pues sí que están pegando fuerte ahora para arriba. Claro, es que el stop en el mínimo me quedaba a más de 300 dólares. No podía hacerla. Y aquí por cierto, voy a mirar a ver dónde tengo el, el stop este, que me he puesto yo aquí por encima. Lo has puesto muy arriba, eh, sí, sí, ¿eh? Sí, son pues demasiado, sí. Voy a mirar, tengo que mirar de cerrar esto cuando pueda. Vamos a ver si se pone esto bien. Venga, si tiran para abajo. Vamos a ver, si tiran para abajo. Esto está en dólares, sí. Yo no quiero yo estar en... en puntos, no me lío. Venga, vamos a ver. Pero odio operar con los micros, tío, porque no me acabo de enterar, tío, de... O sea, no me acaba de gustar mucho, ¿sabes? De... Porque no, no puedo hacer el cálculo mental de dónde salirme los puntos que me estoy llevando. Tengo que mirarlo. Venga, va, tira para abajo. Vamos. Si aquí no puede, me lo tengo que quitar encima. Pues venga. No me ha dejado. Vamos a ver. Para abajo, para arriba. No me ha dejado si puedo llevarme al menos los 100 ahí. Venga, va. Vamos a dejarlo ahí. Es que hay que está bien puesto ahí arriba, pero es que es demasiado. Y antes de llegar ahí me cerraría esto, ¿no puede o qué? Venga, va. Eh... No, no me está gustando nada. Me lo voy a quitar de encima esto, pero ya. Venga, tira para abajo, de una vez, cinco, cuatro tres vamos Venga, ahora No puedes venga tira ahora venga va, venga, va. el Dax ya tengo 30 puntos ya venga, y eso se sí a puntos momentitos a punto de cerrar Target el primer tarjeta lo ha pillado y a ver si va por el segundo vamos voy acompañando que llegamos al doble suelo Venga, se me ha cerrado Pues venga, no, no tengo ni idea de lo que he ganado O sea, ya te lo digo, ¿eh? Porque me hago la pichalía con esto de los micros, no me gusta mucho Eh, ah, 159 dólares Joder, tío, está bien Sí, está bien, pero no me aclaro, tío No me eh, gustaría mirar a ver si ahora que hemos llegado al doble Bueno, a la zona está de soporte No hemos llegado todavía al pivot point Pero el problema de aquí es que el stock, que lo tenía bien puesto aquí arriba Pero me quedaba eh, Era demasiado grande, me podía saltar en caso de que aquí el soporte vuelva a funcionar va para arriba, eh, me jode el máximo de riesgo diario. Perdón, el máximo de riesgo diario, con lo cual me lo tengo que quitar de encima. Eh, vemos aquí, a ver. Ahí está. La entrada en rotura de esta vela anterior y los dos contratos pues, llegando a la zona de soporte. A partir de aquí, pues que haga lo que tenga que hacer. Vuelvo al micro. Eh... Vamos a ver. ¿Ha hablado alguien? No sé ahora de qué. De fair space no sé ahora de qué de qué, a qué te refieres he hablado a alguien eh, moja scalper, veo largos en el scalp uy el psicotrading eh, te refieres al mío moja eh, si no el tema de los de salidas podría pego muchas veces a antes pero es que eh, en este caso es lo que digo el stop si se da la vuelta eh, es superior al rango que quiero eh, y es, vemos aquí que el, el precio aquí tras cuatro toques ha sido rechazado, pues a, o sea, al cuarto toque está, pues me tengo que proteger. ¿Que va para abajo? Pues vale, la he cagado. Y el. Pero el rebote en este caso es que es demasiado. Es, es demasiado grande como para poder dejarlo. Eh, pero bueno, igualmente moja, eh, tengo que mejorar muchas veces en la parte del psicotrading, ¿eh? No te voy a mentir, ni es perfecto, ni mucho menos, pero bueno. En este caso, no me siento cómodo. No sé por qué no me siento cómodo operando con micros, eh. No sé a ti, Chaves, no, bueno, Xavi no sueles operarlos. Yo no, por eso digo que cuando has puesto cuatro, digo, qué raro. ¿Por qué sí, cuatro o uno o cinco, ¿sabes? Si no, eh, hago cuatro para poder sacar dos y dos contratos, ¿sabes? Eh, básicamente para sacar un contrato que serían dos micros y el otro contrato, otros dos micros, y me estoy fuera. Es para poder gestionar. Ya que tengo varios contratos, pues quiero, quiero poder gestionar. Eh, igual que lo hacía en el torneo, que se haga un contrato, otro contrato, otro contrato, pues. Eh, de hecho, el torneo era una modificación de, de, este, de ese stop. Y lo de lo que te decía de de esta entrada. Claro, esta entrada, por ejemplo, me la, en este caso, en el mini, me la daba aquí. ¿Vale? Justo, pues igual que donde estaba antes. Pero claro, es que en el mini, el stop, fíjate dónde me quedaba. A ver, fuera. El stop me quedaba... Bueno, el stop justito aquí, pero esto siempre tiene que estar unos ticks por encima. Son 700 dólares de stop en el mini. No podía hacer esta operación con el mini. Por eso me he pasado al micro. ¿Sabes? Eh, así que por eso, cuando me, me paso al micros, porque no quiero entrar aquí y que sea lo que Dios quiera y tal, no tengo que, tengo que entrar aquí y que mi stop esté puesto bien y que sea, y que sea un stop asumible. En este caso, eh, no lo era. Y aparte, que si te fijas, el, el, lo que sería el rango del profit eh, me quedaría después del pivot point, no era lo más adecuado. De ahí que haya entrado, entrado en micros, aunque como digo, no me gusta, no me gusta operar los micros porque ni se mueve igual. Eh, no acabo de controlar bien el sabes el cuánto estoy ganando y tal me pone un poco nervioso no me siento muy cómodo pero bueno eh, a ver si ahora esto se pone bien vemos aquí ya llegando al pivot point vamos a ver a partir de esto qué hace eh, moja de poco a poco crack si no no me queda otra poco a poco desde luego eh, hago, lo hago lo mejor que puedo pero lógicamente me queda mucho que aprender y mejorar o sea lógicamente no, no soy eh, no soy el mejor trader ni mucho menos me queda a ver llevo un camino largo recorrido pero me queda todavía para llegar hasta donde yo quiero estar. ¿vale? O sea, que eso no, no quiero, no pretendo negarlo ni, ni decirlo que o sea, que soy algo que no soy. Eh, dice que esto no es fácil, si no todo el mundo garantía. Claro, eso es verdad. Eh, a mí, por ejemplo, mmm, a mí lo que me falla, entre otras muchas cosas, seguramente es, por ejemplo, decir, vale, yo creo que el objetivo de esta operación está en tal sitio. Y comprar, poner la, el objetivo y tal, y ya no volver a tocar. Pero es que considero, porque me pasa muchas veces, en, a menos en el Nasdaq, que antes de otra la razón. De hecha, ¿sabes? Igual que por ejemplo me, me resulta cómodo o fácil eh, o, o más fácil comprar oro o petróleo y simplemente dejarlo a que llegue objetivo al stop loss, con el Nasdaq, debido a la volatilidad que tiene, es que ya, bueno, y eh, además me ha pasado muchas en directo, eh, que muchas veces me salta el stop, porque lógicamente tengo que ponerlo en una zona asumible y antes de que se me antes de que pueda eh, llegar a mi objetivo, eh, me, me revienta, con lo cual prefiero llevarme aunque sea 100, 200 pavos. Y asegurarme que el, el stop no nos aparte, entre otras cosas, porque el stop eh, era superior a mi riesgo diario. Eh, pero antes que nada, perdón. Eh, Charly Tuelo, muy bien, eh, muy venido, bienvenido. Bienvenido al, al streaming. Muchísimas gracias por el follow. También eh, Panta, dime. Charly Tuelo no era el que iba cuarto o quinto en el torneo. Eh, pues ahora mismo te lo digo. ¿O tercero? Creo que sé que quedó segundo, quizás. Hostia, pues ahora esta, esta, este Nick me suena, ¿eh? No, pues no, porque el segundo final era, era Chris, que, lo, es que, que estuve hablando el otro día con él, y eh, con el que estuve luchando, aparte de Carlos, era Daniel. Eh, no, era Marquichuelo. El de... Ah, Marquichuelo, vale. Sí, Marquichuelo, Marquichuelo. Era el que estaba ahí luchando, que a lo mejor es el mismo, pero. Eh, Charlie Tuelo, no eres Marquichuelo, ¿verdad? <laughs> es que, claro, me ha sonado igual, tío. Y pensaba que era el mismo, digo, míralo. Vale, vale. Eh, dice Carlos no. que yo en el torneo cada vez que dejaba que cogiera el stop o el objetivo me sacaba el stop, casi prefiero ir cogiendo beneficios y ya. Eh, no participé en el torneo, de Vale, es que no era, era Marquichuelo, perdón, que es que te confundíamos con, con el nombre. Eh, no, Carlos, eh, bueno, había por aquí creo que era, eh, no sé si era, no, Juan, no, no, ¿quién ha dicho antes que estaba viendo el último día del, del torneo? Y la verdad que, es que las últimas fue creo eh, Sergio. Eh, ah, no me acuerdo, perdón. Bueno, caso que había estado viendo las últimas horas, y la verdad que es que cada cinco minutos cambiaba el cuarto, quinto y sexto puerto, cambiaba porque tanto Carlos, de bien para novatos, como el otro chico que estaba. Por que cierto acabo de decir el nombre, se me ha vuelto a olvidar, me cago en la leche. Como eh, ¿Dónde estás? Como Daniel, eh, Daniel FM 45 estuvieron luchando duro y me lo pusieron muy, muy difícil, eh. Así que, joder, felicidades, bueno, felicidades a todos, que todos acabaron positivo, porque desde luego el torneo ha sido largo y, hostia, eh, ha estado bien. Eh... Bueno, aquí veo gente que ha quedado súper bien, simplemente con no operar. Porque estoy viendo ahora en el listado que hay 1, 2, 3, 4, que no han hecho ni un solo trade y se han clasificado entre los 30 primeros. Ya, pero <laughs> 30 primeros no... Ya, bueno, pero, pero, pero oye, que de 80, a quedar 30, no está nada mal, ¿eh? Venga, vamos a ver aquí que esto tiene. Tina ahora se está poniendo un poco más para el largo. Aquí estamos viendo un posible volumen de parada. Bueno, aunque el volumen se ha dado mucho más arriba. Eh, a ver si esto tenemos aquí un spring. Vamos a ver si hay algún test de spring que queda dar arriba, pero no sé yo si esto ya queda parar. Porque de momento, bueno, ha habido un buen, bastante rebote. El precio ha, ha llegado hasta bastante abajo. De toda esta subida vamos a ver la corrección que ha habido para ver si tenemos que dar por buena ya esta corrección o no. Nos ha corregido pues prácticamente a 61% de Fibonacci. Podría ser que el precio ya a partir de aquí quisiera empezar a subir, no lo sé. ¿eh? Vamos a ver ahora, mirar si se si han recolocado órdenes iceberg eh, por, por ahí. Vamos a ver a partir de aquí, voy a, poner, a ver cómo están los niveles, porque si me respetan las medias móviles, igual aquí puedo buscar largos. De momento, bastante grande este stop. Vamos a ver. Este esto si lo dejamos aquí, este aquí, podemos pues ver si la siguiente vela, 30 segundos, vamos a ver si podemos ir a buscar porque en caso de entrar largos tenemos margen hasta aquí arriba. Así que vamos a preparar por si acaso, entrada al largo, depende, si, si la vela cierra abajo del todo no me la plantearía seguramente. Eh, vamos a ver, sigue cayendo, si sigue cayendo mucho más no creo que la haga, salvo que realmente me haga esto una mecha bastante grande. Vamos a ver, eh, a ver esto que quiere hacer eh, eh, A ver, un momento que me están enviando mensajes Sí que es verdad Aquí Venga eh, Dice Moja Scalper, ahí tienes un largo Pues de momento parece que se está cancelando porque me está yendo bastante más abajo Eh un vistazo a la hora de 15 minutos A ver, vamos a dar un vistazo A ver, a la hora de 15 minutos que Me dice eh, Moja Scalper Duplicate New tab Vamos a ver 15 minutos Tenemos una vela Esta vela está muy bien porque es de rechazo Pero fíjate es que el rango de esta vela es inoperable Tenemos aquí una, una, un rango de vela Que es que desde arriba del todo Hasta abajo del todo Estamos hablando de 1400 pavos de velas es que no, 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 puedo, no puedo operarla esta Así que ahora que no eh, no, 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 ni, ni micro. Eh, hombre, un rango de vela de 1400 pavos, tío... Hostia, es muy bestia. Imagina porque la vela anterior también ha sido muy grande y con mucha mecha, pero esto de momento sigue cayendo. Así que de momento me tengo que esperar. De momento aquí esto vemos que volvemos a estar en la parte de abajo. Sigue sí verdad que estamos llegando con velas de poco rango eh, y no, no mucho volumen, pero eh, de momento aquí me quiero esperar para largos. Eh, esto a ver si confirma que voy a hacer el test de sprint siempre y cuando rompa esta zona pero aquí no me gusta entrar, me gustaría entrar a partir de los 290, aunque llegar a los 300 por debajo no me hace mucha gracia por los 300 nos pueden parar el precio dentro de aquí esperamos y bueno, vamos a ver dónde está mientras no me rompa esta zona me puedo plantear la... no aquí desde luego, de acuerdo, porque esto ahora mismo está, está yéndose para abajo, pero fijaros que esta vela ha subido con bastante intención y las de corrección están siendo mucho más pequeñitas. Eh, siempre y cuando no me pierda esta zona de aquí, me puedo plantear que esto podría ser una, una acumulación para darse la vuelta. De momento aquí me espero. Xavi, eh, ¿qué estás haciendo? Pues estoy esperando a ver si el DAX toca a los 50, cojo otro contrato Ajá. y en el oro y en el oro estoy palmando. Es que estás corto. Estaban cortos, corto, eh. sí. Vaya, yo estoy largo en el oro, pero estoy a largo en el oro hace un montón, tío, y saca lateral Fijaros, no saco ya la cuenta de Switch, no la saco porque estoy, estoy metido y ahí sigo, ¿sabes? No he, no he cerrado, o sea que... Y yo ahí pues más, no sé, más de una semana. Esa cuenta de Switch seguramente de aquí a final de mes, si, estoy intentando ver si puedo hacer eh, retirada y seguramente la cancele porque no me, no me está gustando ni me sale muy a cuenta, la verdad. Me la dieron gratuitamente, pero claro, hay, hay gastos de, de mantenimiento que no me, sale a, no me vale la pena. Prefiero, eh, con tres meses de gastos de mantenimiento al final me puedo abrir yo una cuenta, porque estoy hablando con el broker que la tiene y las condiciones que tiene me permiten abrirla por mi cuenta sin, sin tener que estar dándole... Para. Vale, de momento esto, vamos a casi a cerrar aquí, la cancelamos. Order Así que solamente la de swing. Voy a mirar si antes del 21 puedo hacer una retirada para Bueno, retirar la pasta aunque sea ya tocando el drawdown y me la quito encima. Y si eso pues... Me abriría yo una, pero es que no, no me gusta operar esa cuenta, la verdad. No me acaba de gustar mucho. Eh, prefiero estar haciendo scalping ahora mismo que centrarme en la cuenta de swing. Eh, vale, voy leyendo. Muy buenas, Diego Ángel210. Eh, vamos a ver, el pelucas. Es mejor estar fuera sin entrar que adentro queriendo salir. Sí, eso, esa frase la tengo la en Instagram. Eso, el, el trading es. O sea, la frase completa que puse es: el trading es como el surf. Es mejor estar fuera y querer entrar que estar dentro y querer salir, efectivamente. Sí, sí, desde luego. Diego muchos muy buenos días también para ti. Eh... Uf, ya no lo veo bien. A ver cómo termina. Sí, no, luego de este momento se está yendo bastante para abajo. Nos acaba de romper eh, los mínimos de esta vela, así que el. Bueno, ya he visto que he cancelado largos. Eh, esto puede ser una dilatación. ¿eh? Puede ser perfectamente para arriba, pero desde luego aquí no quiero comprar eh, largos. Porque aquí tenemos ahora mismo un un a esta zona de aquí que hemos tenido un poco de, de soporte. Y las medias móviles, con lo cual, hasta que no haya un poco de rotura en esta zona, hay margen de sobras para hacer un trade por esta zona de aquí. Entonces, ¿para qué precipitarme? Eh, más que nada porque ahora mismo estamos teniendo, fijaros, máximos y mínimos decrecientes. Así que esto de momento. Esta, aunque pinta un poco más lateral, eh, la tendencia en esta, esta tendencia que hay aquí ahora mismo está siendo eh, bajista. Eh, ¿Me gusta para entrar en corto? Pues tampoco me gusta para entrar en corto. Eh, porque estamos también justo en zona de pivot point en 5 minutos eh, Tenemos zona de soporte en esta zona Que de momento no ha roto Así que vamos a ver Sigo esperando eh, Ya digo siempre, el trading 10% comprar, 10% vender Y 80% esperar Que es lo que más cuesta, al menos a mí Así que paciencia eh, Trading Monkey eh, Yo vuelo en parapente y hicimos lo mismo Sí esto de hecho eh, hace bueno, cada es vez que digo esto mi mujer se reí porque hace un montón que no toco la tabla, pero yo antes hacía kite kite surfing, y en el, en el kite como el surf se decía mucho, eh, mejor estar fuera y querer entrar que estar dentro y querer salir y yo lo he sufrido en mis carnes, el estar dentro y querer salir eh, y no se pasa nada bien eh, ostras, lo de volar en parapente tiene que ser la hostia y me, me encantaría probarlo eso eh, desde luego sí sí tienes toda la razón del mundo, tenemos aquí O como estás dentro ahí que no, no estás volando, y dices, bueno, hostia, que además tengo que meterme. Pero cuando estás arriba, que se te ponen de corbata y más en parapente, porque hay un accidente, te puede costar caro. Eh, joder, se te ponen de corbatilla, pero bien. Venga, aquí parece que esto parece que intenta rebotar. Vamos a ver si lo hace. Y nos da una entrada un poquito más arriba, de momento aquí nada. Eh, voy a ver si tenemos alguna orden grande que haya entrado que nos tenga que preocupar. Estoy mirando ahora, parece que sí hay alguna orden grande por ahí. A ver si la tenemos aquí. Fijaros que en el level 2 estoy viendo que estos son los niveles de órdenes que hay. Como veis, son, se ven pequeñitos. Eso significa que hay alguna orden que llega hasta aquí. No sé si estará por arriba o por debajo del precio. Voy a buscarla y así si la identifico y sé dónde está poniendo ahora mismo la orden más grande. Fijaros cómo se cuelga esto cada vez que pongo el level 2. Va súper lento. Tío, por cierto, está siendo. Uy, ¿Dónde está la orden? Está siendo misión imposible comprarme el ordenador, tío, eh. Porque por, ah, ¿Por, por... Qué? por, por lo, el... lo poco que hay, está, o sea, ordenadores que, incluso los de la tienda me lo dice, es que este ordenador hace dos años eh, estaba en la gama de los 400-500 pavos y ahora me está pidiendo 1200, digo, es que no me da la gana pagar 1200 pavos por un ordenador de 400, tío. Tema de placas y de chips, tío. El David me lo decía, tío, que lo mismo, ¿eh? ya sabes que cómo es el sí. David. Pues lo mismo, tío. Ha subido el doble, tío. Sí, mira, perdón, Tenemos una orden grande de 10.000 contratos en los 250, ¿vale? Entonces los voy a marcar porque lógicamente eh, no estaría de más que el precio intentase cargarse de estos contratos antes de irse para arriba. Los 250 además los tenemos aquí. Pone el gráfico que no se ve a ver dónde está el Un momentito, aquí. estoy aquí poniéndolo. Vale, es que no sé, a ver. Vale, aquí tenemos en esta línea azul que no se ve. Vamos a ver, ahí tenemos los eh, 250. Más o menos. Para tener un poco de referencia. Ahí tenemos un orden de 10.000 contratos. A mí me extraña que el precio se quiera ir para arriba ya sin, sin testearlos. Espera, te voy a quitar ahora esto de... el de que si no se me congela. Pero básicamente, si esto ahora me hace una velita pequeña y se va para arriba, eh, me uno a la fiesta para arriba. No voy a estar esperando ahora. Pero es que me extraña mucho que el precio no quiera absorber esos contratos. Eh, a ver. Sí, sí. 10.000 contratos y si siga ahí. Venga, vamos a ver esto. Este doji no me dice mucho. A ver. ahora leches. Es que no. Es que esto de mis contratos aquí, tío, me escaman. No, no entro todavía. Voy a esperar a que me haga una pequeña correccióncita Porque los 10.000 contratos son muy suculentos y están muy cerquita, tío. Están muy cerquita esos contratos. Y yo no sé si estos van a querer subir ahí sin esos 10.000 contratos. Aquí me planteo más casi entrar en corto en busca de esos contratos que otra cosa. A ver cómo cierra esta vela. Sin darse por aquí. Sí, míralos, míralos. Ahí van. Ahí van ya. Vamos a estar en point Aquí ya lógicamente no puedo entrar. Digas, joder, no, no estás entrando. Pero es que esto es lo que tengo que hacer, tío. Si estoy viendo señales que me dicen, ten cuidadito, eh, tengo que estar eh, pues teniendo cuidadito. Más cuando el rango que tengo es de 400 y pico, vamos, con lo cual antes de llegar a, a la zona que tengo de protección, mi, mi máximo de pérdida de hierro saltaría. Vamos a ver. Son muy suculentos esos contratos, tío. No los quieren pillar. Se va por arriba. Es no, que no me lo creo, tío. No me lo creo todavía esto. A ver. Vamos a ver. Eh, siguen ahí activos los 250. Se van, tío. Se van para arriba y nos no cogen, ¿eh? Pues nada, vamos a ver. ¿eh? 250. Sí, sí, de mil contratazos ahí. 9.700 ahora. Siguen ahí metidos. Aquí los veis. Esta línea, ¿ves la diferencia de volumen? Es que eso, esto es una orden iceberg, ya sabéis que yo lo llamo superorden, porque me resulta más fácil pronunciarlo. Eh, N. Coria, muy buenas tardes y bienvenido al streaming, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos operando Futuros del Nasdaq. Bienvenido, ponte cómodo, y espero que disfrutes. Pues venga, de momento seguimos esperando. Vamos a ver, eh, Venga. Si era verano seguir para abajo, lógicamente pues intentaría sumarme a la fiesta alcista. Pero es que no me, no me fío mucho de que esto no vaya para abajo, tío. Esos contratos siguen ahí. Y parece que nos estamos alejando mucho. Mm -hmm. Si ves algo que yo no veo, Chavi, avísame porque desde luego yo estoy ver, aquí entre dos que como, yo, como estoy corto en el DAX y básicamente van de la mano, ¿no? Sí, bueno. Yo es que lo veo que siga cayendo, tío. Por lo menos a que tape el, el gap eh. de, de, de allí. Del viernes, como poco, ¿sabes? Es que lo único que es la hora de está de mil contratos es que está aquí, tío, es lo que no me acaba de. O sea, a ver, esto tiene pinta que se... impulso, correcciona, no acaba bajando, intenta subir, pero es que, primero que no, no acaba de subir, y aquí diez mil contratos son muy suculentos, como para que no vengan a, a absorberlos. Venga, va, a ver el pivot pone este si acaba de haber. Y ya una vez, si toca los de mi contrato y rebota, entonces me planteo incluso, podría plantearme la entrada incluso más abajo. Pero ves lo que te digo, ves, Es que por esto esto, estas esta bajadas, no, no quiero entrar en largo incluso a rotura de vela, que sería esta zona de aquí, porque es que aquí ya, aquí ya me hubiera echado. Y está totalmente por debajo de la nube, ¿eh? ¿Chimoku, dices. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, pero bueno. La corrección al Tenkan y aquí Kichun la tienen los B325, lo tiene bastante más arriba, ¿eh? Venga, vamos a ver. Es que el Ichimoku no lo opero, pero lo he operado muchos años, pero sí que me gusta para eh, ver un poco cómo está la situación del mercado eh, a la hora de operar. Ahora mismo está bastante bajista, en cuestión en cuanto al Ichimoku, pero en los volúmenes tampoco son nada especial, ¿eh? no son no son ninguna maravilla. Yo sigo esperando, ¿eh? a ver, yo con la operación que he hecho, en principio puedo ya cerrar el día, que tampoco pasaría nada. Que 159 pavos Ya es, es el fruto del día Como quien dice Imagina porque Los rangos que estoy teniendo Ahora mismo Que son demasiado Demasiado grandes La orden sigue puesta ahí En los 250 No la quitan Con lo cual Esto me voy a pensar Que el precio Va a querer venir a buscarlo Entonces a ver Si esta vela Se me queda así de pequeñita La puta es el Este pio point Que tenemos aquí A ver... ¿Algo cierra esta vela? Tengo rango hasta point Sí, pero no es especialmente bueno. Vamos a ver. 10 segundos. Algo cierra la vela? A ver, fíjate, es que se va de lado a lado, tío. Bueno, pues tengo que ser paciente. Por si sí, verdad que estoy pensando, joder, es que no estoy entrando, esto la gente se va a aburrir... Pero es que esto es trading también, tío. Si aquí estoy viendo todo el rato eh, señales eh, contrarias y unos rangos que no me permiten operarlos, que en este caso, pues, el de esto máximo hasta mínimo son 600 dólares, y aquí no hay nada que pueda operar, así que me, me tengo que esperar. Y si no hago ninguna operación más, pues, contento que estoy. Por haber hecho las cosas que tengo que hacer. Eh pues la pantalla, vale, ya estoy en la pantalla. Perdona, Carlos, que me, a veces se me olvida en la que estoy. Como yo estoy viendo la pantalla que estoy hablando, pero claro, se me olvida darle al OBS. Eh, y si es spoof. Sí, eh, en estos casos, pues tiene toda la pinta. Que aquí lo que están haciendo es morar la perdiz para eh, para llevarse. Y esto de los contratos, generalmente suele ser spoof, pero cuando el precio se va acercando, eh, desaparece la orden. En este caso, la han mantenido. Y aunque hay gente pues, que cuando ve estas órdenes intenta ponerse antes, porque tras la orden a veces es que el precio se da la vuelta, pero es que tiene que acercarse más. No, no se han acercado a esa orden como para ni anularla, ni han ampliado, ni nada. Bueno, esto parece que ahora se quiere ir para arriba. Pues nada, si esta vela me corregiese un poquito y ya veo que no quiere ir para abajo, podrían plantearme largos. En este punto me los tengo que plantear por encima de los 300, ¿vale? Como en este caso, ¿vale? Venga, va. Ahora sí ya, el tema de los cortos. Ya estoy muy alejado de esta orden, me puedo empezar a plantear eh, largos, perdón, pero siempre y cuando el precio me demuestre que se ha acabado la caída. ¿Y eso cómo me lo hace? Pues con una pequeña corcioncita, con poco volumen, hasta este máximo de aquí o hasta la media móvil. Y a partir de ahí me planteo una posible entrada. Aquí de momento no, lógicamente, porque tenemos zona de resistencia y estamos justo en la zona de los 300 y a partir de ahí esperamos. Eh... Dice Lucía, no nos aburrimos, estamos aprendiendo contigo. Mil gracias. No me, gracias a vosotros por estar aquí. Además, os agradezco que estéis. Ya sé que eh, meses atrás he estado muy regular en cuanto a los horarios que podía operar, porque por tema de oficina eh, no siempre podía estar aquí. He tenido que estar operando muchos días por la noche, lo cual ha sido horrible. Pero bueno, eh, gracias por estar aquí, así que os lo agradezco muchísimo. Y a ver, eh, es que claro, al final tengo que centrar un poco en operar como realmente opero. Eh, y esta es la realidad de mi trading. Si no estoy viendo nada claro, no puedo lanzarme a hacer una operación eh, por el hecho de dar un poco de espectáculo. Y con perdón, que no os siente mal, pero claro, es que al fin y al cabo, si yo sé, eh, la prueba de fondeo que me han dado la pierdo por hacer el idiota, quien va a perder esa cuenta de fondeo soy yo. Si aquí esta cuenta que estoy haciendo ahora para la segunda, eh, la, la otra operación de, o sea, la segunda cuenta de no Profit eh, la cago yo, eh, el dinero que, que lo pierde soy yo. Entonces. Tengo que intentar ser un poco eh, abierto y honesto, porque cuando veis, cuando gano y cuando pierdo, lo veis igualmente, pero también pensar un poquito que al final eh, quien palma realmente la pasta soy yo. Entonces tengo que operar como, como tengo que hacerlo realmente. Eh, dice Sergio que se aprende mucho conmigo. Eh, muchas gracias. Eh, pues oye, yo encantado, porque al fin y al cabo es para lo que lo hago. Eh, lógicamente, bueno, para que aprendéis, porque a ver, las cosas como eso también me ayudan a mí a ser más disciplinado con mi trading, porque lógicamente delante de vosotros no puedo ponerme ahora a hacer el loco y de repente sobreapalancarme eh, en las cuentas eh, de fondeadas o de fondeo eh, o las soluciones de fondeo, no puedo ponerme el stop a mil pavos, porque estáis vosotros delante y, y quedaría fatal, lógicamente, entonces eso también me ayuda a evitar eh, días de locura bueno, a ver, lo que más me ayuda a evitar días de locura es limitar las pérdidas en RIMI que ya lo he dicho muchas veces, que a la que lleva 350 dólares, esto se cierra y hasta mañana no puedo operar más que ayer, por cierto, ayer fue, no, el viernes, eh, tenía configurado los RIMI, pero en la cuenta vieja, en, en la que ya llega el target. Con lo cual, yo pensaba que ya estaba configurado, puse esto para tomar viento, pensando, no, ya si llega el máximo de riesgo, se cierra sola. Y que va, no se cerró. Así que me pasé, cerré en 400 dólares negativo por, el, por no tener configurado el RIMI, pero bueno, eso fue fallo mío, ya lo he, ya lo he puesto bien. Y se acabó. Eh, dice Antonio Cortés, ¿puedes repetir el libro del método Wyckoff? Pues sí, es el... El libro se llama El Método Wyckoff. Es tal cual. Eh, mira, lo, lo voy a escribir aquí. Ese libro es de Enrique Díaz. Valdecantos, ¿no? Sí. Eh, Valdecantos. El método... Wyckoff. Es un libro que a mí me gusta mucho. Eh, una vez tienes una base de trading, ¿vale? Es un, o sea, por ejemplo, yo siempre digo que eh, hay libros... Y repito, no, no, estoy, no lo estoy defendiendo, no me gusta su, lo que es nada de eso. Lo que digo es que el libro de Francisca Serrano de Escuela de Bolsa creo que es un buen libro como primer libro para el trading. ¿Por qué? No es un libro que vayas a aprender a operar, sino que es un libro que es suficientemente básico como para que te prepare para escuchar eh, conceptos de bolsa y que y las entiendas. Es decir, siendo honesto, es un libro que te prepara para leer un buen libro. ¿Me explico? O sea, ese libro, eh, no vas a aprender a hacer trading, ni mucho menos, pero si no sabes absolutamente nada de bolsa, eh, pues te va a ayudar a entender los conceptos que vas a encontrar en un buen libro. Luego. Eh, yo, como segundo libro, siempre recomiendo, por ejemplo, el de José Luis Cárpatos, Leones contra las Celas, que creo que es el de los libros más completos de trading y bolsa que hay. Y luego, cuando ya sí que quieres operar, operar con el método Wyckoff, que, ese libro sí que con ese libro sí que aprendes a operar. Considero, eh, considero yo. Eh, Charlie, imagino que te refieres al a, a, a de Cárpatos o al de Wyckoff. Ah, vamos a ver qué es aquí. Venga, esta es la vela que me puede gustar para cortos. Que parece que esté Order raro pero baja sube hay mucho mucha perdón, pasta que me en mutea. medio ¿eh? vale perdón que acabo de Order Vamos a ver. un contrato normal no ha entrado sí, entra uno en el mini vamos a ver buscando a ver si en la zona de viewpoint así si no te la vuelta aquí así si se da la vuelta por se me cierra aquí y fuera se va a cerrar pues no a ver si se cierre 200 pero como estoy ya en positivo 150 está bien a ver un segundito momento de servicio que tengo que sonar porque estoy, voy a ponerme aquí un momento el profit por si acaso se fuese para abajo bueno que me voy a esperar qué coño voy a poner el profit en la zona de la superorden así si lo viene a buscar me espero voy a ponerme, me suena aquí si no voy a y me pongo un momento en mute vale A ver, macho, ahora venga, va a ver si quiere romper para abajo. Ahí que se vea bien, se ve bien ahora en pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Vale, voy a quitarme eh, esto que no quiero que me ralentice. Venga, vamos a ver. Eh, ¿Qué tengo aquí? En la zona Pivot Point. Aquí en el Pio Point, eh, me, si, si llega para esta zona, se está yendo para arriba, esto no mola. Si llega para la zona del, del Pio Point, aquí, conforme llegue, me voy a proteger por detrás. Por si se frena aquí, ¿vale? Que se dé la vuelta. Y ya cerraría por hoy, porque ya tendría el, el Profit diario más que ganado. Vamos a ver. Vamos a ver de momento. A ver si sigue por ahí. A ver si quiere pegar un pepinacillo para abajo. No lo dejan bajar. Venga, va. Ahora. Vamos a ver. De momento nada. Voy a dejar que... A ver si quiere seguir. Vamos. A la que pueda. Aunque sean 120 de seguridad, Porque con lo otro ya tendría el día echado. Perfecto. Vamos. Tira para abajo. Tira para abajo. Ahí ya. vamos y así se da la vuelta ahí, que se me cierre. Y si sigue para abajo, ya lo dejo. A ver si que vine a buscar un poco por encima de la orden. No, se me cierra. Bueno, se se va a cerrar. Ahí a a sigue aguantando. Vamos. Aguanta Una. y el profite hasta las 2.50 no, tengo, tengo doble suelo, vamos a ver. No, se me va para arriba. Se va para arriba. Venga. Tenemos doble suelo. Vamos. Ahora te saludo. Se cerró. Se cerró. Stop Venga, pues fuera Y a ver Cómo ha ido esto Perdón, eh, que ha habido un nuevo follower Disculpa, que estaba justo en el trade eh, Nowforex, muy buenas y bienvenido Al streaming Y llegas justo, pues nada, 170 dólares Total del día, 329 dólares Y ya no opero más, lógicamente, ¿vale? Eh, ya operar más Estaría sobreoperando He hecho dos operaciones, generalmente sabes que intento hacer como mucho tres Operaciones y, pero si, lógicamente, en una o dos llego ya al target del día, pues no hago más. 329 dólares, me doy por satisfecho. Eh, mira, ya sí se va a ir a la zona de la superorden, que es lo que digo, ¿ves? Por eso me gusta marcar las superórdenes, porque es que no me creo que el mercado. Ahí está, justo ahí llega a los 50. Perfecto. ¿Ves? Eso es lo que quería decir. Me gusta, vale, aunque no me he llevado el profit aquí, pero me da igual, porque ya me he llevado lo mío hoy. Eh, lógicamente, estando el point aquí, me tenía que proteger sí o sí. O sea, que eso no era indiscutible. De hecho, ya lo he dicho antes de, de moverlo. Pero es lo que os decía, habiendo una orden de 10.000 contratos tan cercano, no me creía esta subida eh, y menos cuando no puede romper esta zona de. esta zona de resistencia. Y al final, ahora lo que haga aquí, lo que haga ahora a partir de aquí ya me lo creo más. Porque se ha, ha venido a buscar los contratos, los ha absorbido, con lo cual, el precio ahora si quiere ya podría irse para arriba si le da la gana. De momento la tendencia es bajista, eh. Lógicamente, esto de momento es bajista y no nos ha demostrado. Eh, no nos ha demostrado que esto haya acabado. Pero bueno, ya al menos. Eh, la superorden que teníamos la ha absorbido y ya ahora, si subiese, ahora sí me lo creería. Vale, eso es lo que quiero decir. Eh... Panda es un cagón, qué gilipollas eres, Xavi eh, Vamos a ver, muy buena Panda, te ha llevado lo tuyo y listo, crack. Pues sí, por mucho que Xavi diga lo que sea, eh... yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Que Xavi no me da de comer. De hecho, Xavi por no hacer, ni me invita a cenar cuando voy para allá. Eh, te invité un día a mi casa y lo sabes. Bueno, sí, en tu casa sí. Ah. Eh, vamos a ver. Ah, hay foto de ese día, hay foto. Creo que la colgamos ese día por ahí. Es que nos pusimos los dos con la máscara y tal. Eh, gracias, Panda, qué detalle. Eh, gracias, gracias a ti. Eh, ahora mismo estoy perdido, pero no sé. <laughs> gracias a ti. Eh, pues nada, voy a estar un ratito más, nada, poquito, porque me voy a tener que ir en 10 minutitos a ver si... Sale algo más. Eh, lo que voy a hacer va a ser eh, ponerme en demo, lógicamente. Llegados a este punto, eh, ya no, no voy a operar más con la cuenta eh, de fondeo. Y me voy a poner en demo por si salís a alguna operación. La hago, pero por enseñaros así un poco lo que hago. Pero ya no, lógicamente, no voy a arriesgar el capital ganado. Eh, espérate, lo voy a hacer así, esto que sea más grande. Eh, a ver. Eh, espérate, esto vamos a ponerlo en, en Nasdaq por 2. Así puedo gestionar y practicar la gestión de... Ahí está. Perfecto. Y aquí... Pues ya está. Ahora sí. Listo. Eh, como digo, repito, esto ahora mismo estoy en demo. En esta de aquí, ¿eh? Eh, Y la otra voy a poner también en demo por si acaso no quiero ejecutar una orden sin querer. A ver, está aquí en demo ya. Y esta asegurarme que esté en demo. Perfecto. Va, y la pongo grande para que sea se más. Y ya está. Perfecto, es más, voy a cerrar las micros para no liarme. Este ya... Estamos en el micro, mini, ahí está. Perfecto, vale. Eh... Ese es un proyecto de que me des de comer. <laughs> sí, sí, es que Chávez estira menos que... que... Reconozco que el día que comí en su casa estaba buena la comida. Está hecho, está hecho en cocinillas, comí bien, comí bien. Claro, que también ahora que lo pienso, comí bien, pero también me lo gané. Que fui a su casa para configurarle todo el tema del OBS para su canal de Twitch. Así que. Bueno, encima, faltaría a venir aquí. Sí, sí, encima fui a trabajar, ¿sabes? Ahora está muy extendida y esperaría un fuerte volumen con Micha de rechazo eh, y un ladrillo rápido. Sí, bueno, ahora como, lógicamente, estoy más. Ahora mismo tendría que cambiar el, el, el título de, de la, del streaming ya a, a Charlando o Chatting, no sé cómo se llama eso. Eh, charlando de café no sé cómo, cómo se llama eso que ya porque lógicamente operar aquí ya no voy a hacer nada más y si la hago será un poco en plan mira pues hago esto y tal pero no, no operando como, como opero normalmente aquí eh, entraría aquí en corto eh, aquí no podemos entrar ya en corto que sí que se puede lógicamente se puede seguir cayendo y se a la luna pero sería mejor esperarnos una media cortencita que venga a retestear eh, la zona de la superorden eh, o, a la media, o a la media móvil ver que efectivamente el precio ya no tiene intención de seguir subiendo y entonces meternos un corto. ¿Por qué? Porque aquí si entramos tenemos aquí un pivot point que nos puede dar la vuelta al precio. Estamos justo al lado de la zona de los 16.200 que también es una zona de soporte. Entonces si entramos aquí aquí el precio se fue parar y si se va para arriba. esto nos quedaremos arriba. Sin embargo nos esperamos a la corrección y tenemos todo este margen de bajada hasta la zona de soportes que tenemos. Y eh, tenemos una zona de resistencia en este caso eh, que nos protegería más la, la media móvil. Entonces, mejor tener un poquito de, de paciencia y esperar a un, una entrada que cumpla un poco con con, con nuestra gestión de, de riesgo y de capital. Y si por lo que sea la entrada os gusta, pero como hemos, nos ha pasado antes, que el. Voy a marcar las entradas. Ah, no, en la demo no se va a ver. Eh, si nos pasa como antes que queremos hacer una entrada pero el stop eh, bien colocado nos queda excesivamente lejos, pues nos podemos pasar a micros. Eso sí, yo siempre digo que como mucho, eh, o sea, como mucho máximo operar 10 micros, porque más de 10 micros no tiene sentido operar micros, porque es bastante más caro. Hay que tener en cuenta que eh, un trade completo con un mini, esto lo he explicado muchas veces, son 5 dólares, o sea, 250 a comprar, 250 a vender, dependiendo de de la empresa de es un poquito más un poquito menos porque en tu trade creo que es un poquito más, más caro eh, son 2.22 comprar 2.22 eh, vender no es más barato perdón eh, un profit es más caro porque son 2.50 entonces el trade completo son 5 dólares ¿qué pasa? si vamos con 10 micros o sea cada el, la comisión del micro son 50 céntimos comprar 50 céntimos vender es decir un euro o sea un dólar perdón el trade entero eh, si compramos 10 micros, son 10 dólares. Es decir, la comisión es el doble que. Que con un, con un micro. Con un mini, ¿me explico? Entonces, si gente dice, no, es que voy a entrar aquí con 30 micros. No, eh, es absurdo, no tiene sentido. Pues vas a pagar 30 dólares de comisión. Es que es absurdo. Entonces, entra con 3 minis o 2 minis si quieres gestionar. Pero en, entrar con 10, más de 10 micros estás pagando un montón de comisión que no vale la pena. Es el doble, básicamente, de comisión. Y al final. Lo que vas a ganar o perder con 10 micros es lo mismo que vas a ganar o perder con un mini. Ni más ni menos. Mira, dice julifro 2 que 1.04 Interactive Brokers. Entrada y salida. Hombre, eh, bueno, Interactive Brokers, claro, que estás hablando de. Probablemente uno de los mejores brokers que existe. Eh, pero yo lo que no sé, yo nunca he utilizado Interactive Brokers. Eh, pero aparte no tienes ninguna. ningún coste de mantenimiento de cuenta. Ni tienes de eh, gastos de data, ni nada. Y si no lo tienes. Eh, Julio, eh, Juli, ¿sabes cuánto es el capital mínimo para entrar en Interactive Brokers? Porque en su día creo que era bastante alto y ya pues no me lo he planteado nunca más. Y, pero si no me equivoco también puedes operar con Ninja en Interactive Brokers. Creo que Borja Tuve de hecho tiene Interactive Brokers y él opera con Ninja. Si sí, no me equivoco, ¿eh? ya te digo, no lo sé seguro. Nunca he visto el gráfico de Borja pero creo haberlo escuchado en alguno de sus vídeos. Flipante, ah, el DAX, flipante el Dax, flipante el Dax enseño la, pan, la pantalla, Xavi Flipante el Dax, acaba de romper los 600 Llevo ponme, 100 puntos de. Ponme tu. Ponme tu eh, Tu. Joder, tu hostia, tu pantalla <laughs> que la comparto. Tengo el Naga solo, eh Tengo la pantalla. No, bueno, es Naga. igual, págame. pon el Naga y pon lo que tú quieras mostrar Y, y la comparto mi pantalla Y de hecho, si tengo aquí preparado eh... Como que, que hace lo del de operando con, ya os lo dije en su día, que ya, bueno, aparte de Xavi, vino el otro día eh, Javier Sánchez, eh, uno de los participantes de Canal Trader, eh, y lo tengo ya, que ese día nos falló todo, por, por decirlo que vino y nos falló todo, pero ya lo tengo todo configurado para compartir la pantalla del trader invitado, compartir no sé qué. Xavi, que cuando me avisa ya tiene el trader hecho, y aparte pues que la agenda, los que iban a entrar, como tampoco yo sabía los días que va a estar en casa, pues no acabo de tal, pero mirad, los que lo tengo todo... Aquí tengo para operar eh, la presentación del trader invitado. Cuando está el trader invitado operando solo, que bueno, aquí lo tengo firmado para Chai, pero como no. Aquí es cuando está el, el invitado solo operando, que lo pongo aquí. Cuando estamos operando eh, yo y el. Bueno, el invitado y yo, aparecen las dos pantallas. Aquí la pantalla del invitado más grande, mientras estamos operando los dos. Aquí, si estoy operando yo, pero no estoy operando el invitado, lo tengo así. O sea, lo tengo todo preparado para que Chai decida pues que quiere ya compartir y todo el rollo. Xavi, no te veo tu pantalla. Sí, sí. Lo que pasa es que te tengo que dejar solo a las cuatro y media, tengo que ir a buscar al niño al cole, tío. Me cago un sub. Perdón. Sh no, hombre, no digas eso, es tu mujer. Pues nada, tú, pues yo también lo voy a dejar entonces. Me la dejo abierta, tío. Eh, mira, yo Yudice, eh, la data, si hace más de 20 euros en comisiones, no pagas en el, en el micro Nasdaq. Bueno, madre mía, si hago más de 20 pavos a comisiones, segurísimo. Eh, oh, ninguna comisión en de mantenimiento. Y. Y el, y el ingreso mínimo de... O sea, el depósito mínimo, ¿hay alguno, Julifro? Porque como no haya, es que me estoy mirando ya mismo... Es que yo he dicho, me gusta mucho eh, Ninja Trader, pero a mí sí un broker, me da un gráfico en el que pueda operar como ninja, de, pero tal cual así, que pueda gestionar las posiciones como un ninja y tal, mmm, me paso a quien sea. Porque a ver, tampoco me tengo que... Eh, Con 2.000 dólares ya puedes empezar en Interactive Brokers, pues me parece súper interesante, lo han bajado muchísimo el dinero. Creo que antes era, no sé si era como mínimo 10.000 o más. Pues muy interesante, pues sería cuestión de verlo. Hombre, ahora mismo eh, no por el tema de las cuentas de fondeo, pero luego para un futuro, el día que me se me infla de narices con las cuentas de fondeo, me, me lo planteo seriamente. Eh, bueno, familia, os voy a tener que dejar porque ya es hora y me tengo que ir, que tengo ya un ratito aquí. Así que, bueno, Xavi, también se va. Xavi, ¿nos vemos mañana? Sí, te dejo, que me tengo que ir al, a recoger al niño, tío, que se me ha pasado la hora. Venga, va, pues nada, cuídate, mañana nos vemos, chao. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Eh, mira, yo le hice que 10.000 dólares mínimo. Ah, vale. Eh, bueno, el peluca trae, como dijo mi padre, solo los abandono. Bueno, peluca, pero espero que vuelvas pronto. Eh, vuelve mañana. Eh, mañana, Bueno, mañana no estoy hasta ahora, eh, porque mañana estoy en la oficina de las narices. Eh, Operar entonces de noche, eh, ya sabéis que a las 7 de la noche, el miércoles y el viernes sí que estoy a, operando a esta hora, ¿de acuerdo? Eh, ah, 10.000 dólares abrir la cuenta, vale. El eh, margen del micro Nasdaq son 2.300 eh, el micro. Pues salen bastante más, eh, es bastante más alto que eh, operar directamente con Ninja Trader Broker. Porque con Ninja Trader Broker, con, que son 350, tienes para las la garantías del micro. O 500 si eran el micro Nasdaq, no sé, lo estoy diciendo un poco de memoria. Eh. Charlie Tulo, muchas gracias también por estar por aquí. Nos vemos mañana. Eh, ¿Queréis hacer algún streaming, algún raid a alguien o algo? Y eh, si no, voy a dejaros ya aquí, ya si no, lo hacemos mañana. Eh, a ver, ¿alguno que estéis por ahí que queráis hacer? Mira, le vamos a hacer el streaming a nuestro compañero de Treddy Barcelona, que está, está operando, si os parece bien. Y así le damos amor, compañero también que viene muy a menudo también a saludarnos, así que creo que se merece un, una raid. Así que nada, dale mucho amor de mi parte. Eh, a Álvaro de Trader Barcelona, él opera también por las mañanas. Eh, el futuro del Nasdaq, así que por favor, dale la mano de mi parte. Un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana con, eh, bueno, mañana ahora hora tardía, si no el miércoles, hasta ahora en la Apertura Americana. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Simplemente recuerdo, finalizamos el día con un profit de 329 dólares, una entrada eh, con 4 micros y la segunda entrada una en el mini y cerramos el día por hoy. Contento, así que mañana más. Un abrazo y hasta la otra, chao, chao, adiós. Me he dicho adiós, pero creo que todavía estoy aquí. Pues esto para cuando digas de hacer el stream ya no queda nadie. Bueno, a ver. Ahora.